Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carcaño, vivo en Junín, soy licenciado en Comunicación Visual y diseñador gráfico y desde hace unos años que estoy más dedicado al tema de la pintura, porque es lo que más me gusta hacer. Ya hace unos años que estoy instalado en Junín y pintando y haciendo cosas un poco más seriamente y más profesionalmente. Esta es una de mis obras, la que tengo aquí. Se llama Ciudad de Mar y es una obra que está compuesta en acrílico sobre tela. Como verán, es una obra simple, digamos, de plenos y líneas básicamente, que es lo que estoy haciendo ahora. Pero no siempre hice esto. Pasé por un montón de distintos estadios en mi carrera y bueno, ahora desde hace 2 años más o menos hasta la fecha estoy haciendo este tipo de obras. Esta obra fue parte de una exposición que hicimos acá en la galería que se llamó Pequeñas Historias Inconclusas, donde yo presentaba básicamente una serie de obras que eran como escenografías para que, digamos, la gente pudiera compartir y actuar de alguna manera con la obra. Yo considero que la obra es un 50 y 50, si se pudiera decir así. Tiene que ver con el que la hace y también tiene que ver mucho con el espectador. El espectador entiende de una manera absolutamente distinta lo que tiene que ver con la obra, porque al mirarla y al observarla y al analizarla, le pone toda su historia, todas sus, todas sus cosas personales, entonces la entiende de diferente manera. Así que bueno, es algo muy bello. La pintura para mí es volar un poco, es mi psicólogo, es la pintura, y realmente me siento muy bien haciendo esto.